CARICOM perspective, the interests of the people of Haiti are a singular and primary concern. Este es el momento en que el presidente de Guyana anuncia el acuerdo al que llegaron los países del CARICOM, reunidos con representantes de los gobiernos de Canadá, de Francia y de Estados Unidos. El jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos estuvo presente en este encuentro, donde anunció que su país triplicaría la ayuda que inicialmente dijo se iba a dar al pueblo haitiano para que fuese posible la presencia de un comando militar, en este caso liderado por Kenia, para combatir a las bandas armadas que asolan Haití. El presidente de Guyana, que por cierto estuvo en nuestro país de forma reciente, fue el responsable de leer un comunicado donde básicamente estos países, con una participación de delegados de algunos partidos haitianos y de miembros de la sociedad civil haitiana, se comprometieron a formar un gobierno de transición integrado por 7 miembros que tendrá la tarea, entre otras cosas, de elegir un primer ministro, se sabe ahora, para hacer ese proceso que no logró hacer el saliente primer ministro Ariel Henry. Una situación muy difícil, muy triste y muy dura, porque las dificultades que ha tenido el pueblo haitiano se traducen en sufrimiento para su gente. Ayer teníamos aquí la entrevista de una periodista haitiana y ustedes vieron. La semana pasada, un autobús público atacado, 10 personas muertas en un solo atentado. Y 10 parecieran que son nada si comentan la cantidad de personas que mueren todos los días. Qué pena que se llegue a eso. 10 personas, 10 familias inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto. Esos son 10, pero es todos los días. Según Naciones Unidas, desde el inicio de este año, las cantidades se triplicaban de muertos y los datos que llegan son terribles. Entonces, la comunidad internacional ha decidido intervenir. Y esa intervención, liderada por el CARICOM y en una reunión que fue presidida por el presidente de Guyana, llegó a una serie de acuerdos. ¿Qué tan sostenibles son? Esa es la pregunta, evidentemente. Estaban ahí los representantes de diferentes organizaciones y partidos políticos haitianos. Una cosa importante en el documento es que dice que entre los que serán escogidos con acuerdo entre ellos, no debe existir una persona que esté siendo acusada de algo o que haya sido procesada. Eso quita un grupete de gente que están siendo investigadas, por ejemplo, por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, o por otros actos de corrupción. Hay mucha gente que ha sido despojada de su visa, investigada en Haití, líderes haitianos, ex senadores, ex diputados, miembros del gobierno. Un país que ha tocado lamentablemente fondo, donde el agua potable es escasa, donde las escuelas no pueden trabajar en su capital, donde se ataca el palacio, anoche se atacaba de nuevo, donde atacan y quieren quemar las instituciones públicas, sobre todo de Puerto Príncipe. Hoy hay un comunicado de quien dirige el sistema universitario público de Haití diciendo que están en niveles insostenibles y que en determinados campus de la universidad han entrado actores armados al campus universitario. Es una situación de inseguridad plena. A nadie favorece ese caos. Mientras tanto, las bandas en Haití parece que se fortalecían. Tanto que quien más ha sido notable, no significa que sea el más poderoso, pero evidentemente quien tiene la voz cantante de ellas, el señor Barbecue, que dicen que le dicen así, él decía que porque su madre vendía pollos en las calles de Haití, y otros dicen que porque quema a las personas cuando ataca. Barbecue dice que es una revolución sangrienta y que van a enfrentar y que no tienen miedo. Él da el pecho. Evidentemente, esos son gestos que hemos visto en otros muchos países. Uno lo ve hasta con gobernantes
cuando el tipo de comunidad internacional que va a intervenir ahí interviene. Cuando intervienen países como Estados Unidos, por ejemplo, o Francia, que en operaciones quirúrgicas viven lo que ellos decidan que vivan. Hemos visto lo que han pasado en países árabes o lo que ha pasado en lo que pasó en Panamá cuando Manuel Antonio Noriega levantaba el machete, con este lo recibo, y en menos de 48 horas era hecho preso. A ese señor le espera un camino o que muera en una refriega o preso en los Estados Unidos, porque no lo van a dejar en una cárcel de Haití. Lo llevan a una cárcel estadounidense, sobre todo tomando en cuenta que las bandas han secuestrado a ciudadanos estadounidenses. Eso generalmente lo persiguen. Entonces habrá que ver qué pasa. Muchas cosas se quedan en la nebulosa en este camino. ¿Cómo es que las bandas haitianas consiguen tantas armas? ¿Quién manda las armas a Haití, por el amor de Dios? ¿Quién es que las manda? Las armas, Haití no fabrica armas. Las armas, vimos que llegaban incluso, un contenedor de armas llegó al puerto haitiano a nombre de una iglesia. Entonces, ¿quién manda las armas? ¿Cómo obtuvieron esta gente las armas? Esa gente tiene drones con mayor capacidad que lo que tienen las fuerzas públicas de su país. Estamos hablando de drones que pueden costar cerca de $25,000 cada uno y dicen que tienen 8. Grabaron el palacio presidencial, no les falta nada, usted lo ve con chalecos antibalas y con fusiles que no están utilizados a ser usados por fuerzas gubernamentales de seguridad y que ellos utilizan. Hay que ver, la preocupación o la duda, y anoche hablaba con un dirigente político haitiano, conocedor de la realidad haitiana, es que hay una parte, quizás de, sobre todo en el acuerdo de Montana y estos actores que han participado, que rechazan la idea de una intervención militar extranjera. Algunos todavía se sostienen y dicen que Haití puede resolverlo, pero evidentemente yo creo que no están calculando el sacrificio tan duro que están pagando tantas familias, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad de gente muriendo. Ayer mismo anunciaban las bandas que probablemente ataquen hoteles, y en esos hoteles están turistas extranjeros o personas que han quedado varadas en Haití. Y es importante prestar atención a esto. Así que esto es lo que tenemos hasta este momento. Una resolución y, por supuesto, después que eso pasó, en horas de la madrugada, era la 1 de la mañana, cuando Ariel Henry emitió el siguiente discurso, y solo comenzamos con un poquito para decirles qué decía este señor. Ariel Henry, el primer ministro haitiano, que dice que renuncia. Tenemos ese video, señor director. Él dice que renuncia cuando en realidad no estaba mandando. Frère, monsieur, depuis plus passé une semaine, pays noir a vive une augmentation. Se dirigió a su pueblo en creol, al pueblo haitiano en creol. Leía un sociólogo haitiano que decía que Haití tiene una cosa curiosa, y es que los que mandan hablan en francés y el pueblo habla en creol. ¿Cómo puede ser que un pueblo se entienda cuando los que mandan hablan un idioma y el pueblo habla otro? Dice, comenzando por ahí, los que mandan, las élites haitianas, hablan un idioma que es el idioma oficial diferente al que habla su pueblo, pero él, como quería que la gente lo entendiera, habló en creol. Ariel Henry se va por la puerta de atrás, literalmente hablando. Salió de su país a firmar un acuerdo con Kenia, atraído por la idea de que una fuerza militar le iba a sostener en un poder que nunca ganó en las urnas. Las últimas elecciones de Haití se celebraron en el año 2016. Fue electo Jovenel Moïse, que se aferró a la silla presidencial. Un año más decía que le faltaban. Y hubo incluso periodistas que dijeron que su situación era muy crítica y difícil. Y fue efectivamente asesinado en una componenda que ha traído estas tragedias. Este señor, que es neurocirujano, dicen que de mucho prestigio en Haití, fue designado por el presidente asesinado pocos días, pocas horas antes de caer asesinado de una manera brutal. Y la comunidad internacional lo reconoció como un interlocutor. Había otro primer ministro que lo habían despedido justamente 2 días antes. Y en esa bronca, en ese conflicto, en esa poca lucidez del momento, se queda como primer ministro, pero el pueblo haitiano no fue a votarle, no votó por quienes lo... No fue en un proceso, digamos, porque el primer ministro no lo escoja, lo designan. Pero en ese momento no teníamos
a la vista ni siquiera una estructura parlamentaria que pudiera darle legalidad. Un Twitter del presidente, eso fue lo que quedó, y quedó como primer ministro. Su responsabilidad inicial y la esperanza que en él se tenía era realizar unas elecciones, pero su razonamiento era que no había seguridad que para garantizar esas elecciones. Entonces, no hay elecciones porque no hay seguridad, y no hay seguridad, y cada día el sistema, la inseguridad, fue a peor. Haití está hoy peor que ayer. Cada día está peor que el día anterior. Haití el año pasado estaba mejor que hoy, y ya estaba mal. Y uno se pregunta, ¿puede caer un pueblo un poquito más hondo? Haití demuestra, sí, van ahí los haitianos, sufriendo y aguantando. Un país que ha tenido situaciones muy duras con la naturaleza, un terremoto. Un país que ha enfrentado diferentes tormentas. Un país que es el más pobre de América Latina, donde ya la gente no cobraba lo suficiente para comer dignamente. Imagínense ustedes que acá abrieran la cárcel de la Victoria un buen día, con todos esos presos, toda esa gente que son delincuentes, unos a terminar lo que empezaron, a cobrar cuentas, a atacar. Eso hicieron las bandas en Haití. Ahora todos los presos de dos cárceles más relevantes de Haití, incluidos miembros de banda, están en las calles, armados juntos con ellos. Este señor no pudo, salió y quería volver a Haití. Por cierto, que República Dominicana no le dejó llegar. Yo cuando dijeron desde República Dominicana que era porque no tenía un plan de vuelo, yo me pareció como una versión de entretenimiento, porque un gobierno, un estado, se salta el plan de vuelo frente a otro mandatario. O sea, el problema no era el plan de vuelo. Como que usted me diga que quiere ir a mi casa, y yo le digo, no te pude dejar pasar la noche en casa porque no tengo sábanas. Yo no tengo sábanas suficientes. Todo el mundo sabe que le puede decir, no, mira, no hay sábana, pero rópate con una toalla. O quédate con la ropa que tú tienes, porque el problema es que tú estás mal afuera. Entonces, República Dominicana en un primer momento dijo que era porque no tenía plan de vuelo. Los narcotraficantes, guardando la diferencia, aterrizan aquí sin plan de vuelo. O sea, el plan de vuelo no es una condición sí o sí para aterrizar. Podría haber hecho la excepción, pero el presidente fue claro después y dijo, no es bienvenido porque es un problema de seguridad. Y de hecho, en Puerto Rico, donde este hombre estaba hospedado, me hacía notar una amiga periodista, ahí le hicieron un reperpero y tuvieron que moverlo. Imagínense aquí, nosotros con una comunidad haitiana, con una frontera porosa y con una historia como la que tenemos. Eso iba a ser un problema. Lo más adecuado era que Ariel Henry se quedara en otro país que no fuera República Dominicana. Al final se quedó en Puerto Rico. Otra cosa hubiese sido que la seguridad de él estuviese en riesgo, que el avión en el que él se desplazaba no tuviese combustible y que dijeran, los dominicanos lo dejaron en el aire sin combustible. Eso es otra cosa. Pero ahí había que darle. Pero él tenía combustible y llegó a Puerto Rico. Y ahora puede viajar a Estados Unidos donde él quiera. Y pasará mucho tiempo para que pueda volver a Haití tranquilamente y darle espalda tranquilito. Ariel Henry, que se convirtió en una especie como de atrabanco en el centro ahí, porque no iba para ningún lado, ni para adelante ni para atrás, anclado a su silla, yo estoy mandando. Y todo el mundo veía que allí no manda nadie, allí manda el caos. Así que le deseamos mucha suerte a los haitianos. Me conmueven particularmente la historia de las mujeres, los niños, los ancianos y los periodistas. Los periodistas porque tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. Y sabemos que muchos han perdido incluso su vida en esta temporada. Las mujeres porque el crimen de violación sexual en la guerra, yo he visto hasta los documentales del Congo, de cómo utilizaron las violaciones sexuales en perjuicio de las mujeres para quebrar a las familias, y creo que las voces de esas mujeres ni siquiera las hemos escuchado, no sabemos la dimensión. Los niños y los ancianos porque son los vulnerados de una sociedad. Una pena, una tragedia. Nunca hay que perder de vista que este tipo de conflictos, que a algunos le da dinero, a otros le da negocios, hay quienes sacan ventaja del caos. Hay una buena parte, un segmento importante de la población que solo le da sufrimiento. Así que si usted es de los que tiene un portero en su casa que es de Haití, o la trabajadora de su casa es haitiana, pregúntele qué sabe de su familia. Quizás se lo agradezca, porque muchas familias la están pasando muy mal. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.